Ya, mamita. Ya, mi amor. Siéntese usted porque nosotros vamos a hacer el oficio hoy. Siéntese, mamita. Le voy a sacar un poquito de basura aquí, ¿sí? Mire, tía Doris, ayúdelo a él a sentarse. Ay, se me venía. Acá, mi amor, Pérez. Dios, cómo no se van a caer, pues. Ay, cómo está rajando su reina. Ay, rajando su reina. Ahí lo hubiera sentado en la caja que la hacía, no está bien ahí. No está bien ahí, mija. En su sillón. Espérate, espérate, Susi, ¿en qué estamos? Moment, please. Dime, papá, llévese su silla de usted. Véngase, mi amor. Véngase. Como dijo tía Doris, así es como del canal de Guatemala, videos JB Trabajo. Sí. Unidos para siempre. Ay, la super. Póngame todo, porfis. Porfis, porfis, porfis. Sí, eso sí me dice que estaban haciendo una pregunta ahí. Quiero que ustedes la aclaren, que por qué motivo tía Doris no era la que grababa y yo le ayudaba a usted a hacer el oficio. Ah, es que no puedo. No, madre, no es que usted no quiera hacerlo, sino que es que es que lo que pasa que antes con la cámara que nosotros teníamos y lo hacía tía Doris, pero ahora como tenemos otro aparato que se menea para arriba y para abajo, tía Doris no le ha agarrado el rollo. No, pero le vamos a enseñar para que... La próxima, mija. Ajá. Cuando yo vaya a Río Dulce. ¿En qué estamos, pues? ¿En qué estamos, Aude? Todo silencio, todo tranquilo. Mi felicidad mía es tortilla. Sí, a ella le encanta tortilla. Sí. Dios mío. Madre de chico. ¿Con qué vas a ayunar, mamadita? Tengo comidita de ayer. Ah, bueno, ¿lo va a calentar? Sí, ya lo calenté. Lo que pasa es que fumigaron, por eso es que no había hecho desayuno. Ah, pasaron fumigando temprano. Es cierto, pues mamá fumigar. Sí. No vi, yo juntaba a mi hijo otro día. Ay, Dios, ya, Dios, te levantaste tarde. Sí. Vamos a ver las mamita. Gordas de tía Susi. O sea que las estoy haciendo chiquitas porque como yo soy un abuelito. Si uno les hace tortilla grande, no les va a dar apetito. Tía Doris, ¿le puede servir usted a don Julito? Bueno. Ya que la tortillita está caliente. Muy bien. ¿Esta es más seca, mamita? ¿O? Sí, más seca. La María. Más seca es, pero esa María. ¡Ay, pues! ¡Ay, qué chulo! El comal se llama. Me dijo, ay, pasó como una camionetilla celeste. Pasó. Y ahí volvieron a recular para atrás. Y tira, hasta no me podía levantar. O sea que ella se cayó, no se podía levantar, dice. Sí, y se paró y se bajaron ellos. Ay, doñita, y yo tirando de sangre, estaba todo mi mano, mi canilla. Ay, doñita, y ya no me podía yo parar más. Sí, yo dije, ay Dios mío, ¿qué voy a hacerle? Dígale que tiene lavadita sus manitas. ¿Se lavó sus manos, papá? No, no. No se ha lavado, pero yo agüita. Le dije yo. ¿Qué tal? Este biscomita ahí. Dáselo. Llevaba una. ¿Cómo está, mamadita? A ver si vendiendo agua pura andaban, saber, Dios, abrieron. A ver si le voy a tener el vaso. Y fueron a sacar una bolsa de agua pura. Me lavaron mi mano, ay Dios, pero este me ardió. Ay, ya no le... Vaya que no se quebró, mamá. La mamá de la hija se quebró. Ya, coma, mamadita, coma, ya que su tortilla está caliente. Entonces. Ahorita le van a dar a él. Yo sí me quedo muy. Y ahí le dijo, mire, cayendo, comí todo el día. No. Ay, yo le dije a él, yo solo vine a hacer mi recadito.
Ah, ¿usted lo hizo? Sí, no te dije que lo fui a traer temprano. Ay. Lo puse, y entonces me dijo él, todavía me dijo él, no vaya al molino, dijo, dale la manteca. Por eso está diciendo que dice que dice que los del carro le dijeron que le dejaron regalada su maseca y le dijeron que ya no fuera al molino. Así me pasa. Dice, sin menos pensar, se me cae. Que sí, mamá, le falta calcio. Calcio, tal vez le falta mamaita. Calcio, que aquí ve. Viera que a mí cómo me sudan las rodillas ahora y cómo me, como que me quieren coger. Es que no era que tiempo, porque no que estaba sola mi hija, y a mi hija tiene como 10 años de vivir con María. Y por eso no se casaba sin hija, por no dejarla. Me está molestando más porque me voto. Muy primero, ¿no? Solo te tuía toda mi familia. Esto ya no salga, mamá. ¿A quién le va a hacer sus mandados, pues? Pero ahora mamita, mire, vino bendición, ¿ve? Sí, pero... Ponga la voz preciosa. Chile. Ah, bueno. ¿La querés chile? No, es. Chile, chile. Chile, chile. Chile, chile. Chile, chile. Chile, no, somos primas. Ah, prima. ¿Mi mamá es hija de qué? Mi mamá se llamaba Doña Daría. Ah, Daíta, mamá. ¿Qué tiene ahí su pajarito? El del frasco, que solo herve su agüita. Ya. Yeah. Es mi hija, todo gusto. Ah, bueno. Sí, ese le va a tardar bastante. Todo el bolso que ya sabe. Pero mira, ven que tú. No te digo que son tan ingratos y hasta nietos. Yo como deseo tener mi mamá. Ay, yo también, madre mía, a ver quién nació, la tengo yo. Yo estoy bendecida. Igual yo. ¿Por qué crees que yo tengo tanta bendición? Espérame, mi amor, voy a bañar. ¿Sí? Un poquitillo, por eso. Ahí, ahí, mira cuántas tortillitas salieron. Es un poquito recadito, mira, ya se nos cambió. Ahí, ahí en la olla. Dame otra. Papá, te voy a dar un poquito recadito. No, ya no, dice. Ah, bueno. Yo seguí. Coma, mamaita. ¿Cómo se llama? Coma. Coma, porque ya que la tortilla está calientita. Hicimos unas chiquitinas, pero ahí se van. Chiquititas, pero buenas. Él está más tío que Don Moisecito, porque Don Moisecito, él... Todavía sale. Todavía sale a trabajar. Sí. Dios me quiera que me encuentre, le doy un sube. A Don Moisés. Se tía Luis ya le va, ¿sí? ¿Quiere más? Ella sí, mamá. A él, póngale. Ahí. Yo dos tortillas me comen. ¿Dos nada más? ¿Qué te comí? Dios mío.
¿Qué son esos, mamaita? No es nada. Por el dolor, dice. Yo no, póngale seña. Sí, como hacía tía Doris, que no sabía cuál era la derecha y la izquierda. Ya Ay, Dios mío, no le Guatemala, video todavía. Ese es el don que se nos ha regalado, mija. Encerremos este don, dice. ¿Sí? Voy a sacar. Para que no se acabe la leña. Sí, porque le cuesta a mi abuelito. No hay agua limpia. Vale, eche la cosa en una bolsa de esas que ¿Dame? La basura. Sí, pues aquí ve. Oh, sí, con la. Oh, sí. Es que sirvienta nueva, ¿no? ¿Qué de eso? Es que es nueva, no sabe. Es sirvienta nueva, no sabe. Así te jodió, mamá. Te va a prender. ¿No es que sí? ¿Que estamos de mano, Pedro? Ah, ya va a ver. Va a prender. Vas a prender, pues. Pero mire, pues, mamita, si no le funciona bien la sirvienta, la puede sacar y no le paga. ¡Ah, no me paga! Ay, sí, se puede cumplir una buena limpieza. Cámaras. Ah, bueno. Tira el manador. Adelante el poco. Ahí. Ah, bueno. Va a tirar. Ahí está el vacío. Bueno, ya barrieron las tías. Gracias también porque nos envió para un almuercito a nosotras. Diosito lindo me la bendiga. Estamos muy agradecidas con su persona. Y esperando, ¿verdad?, que a todos los suscriptores que van a ver este video, que les guste, que sea de sus agrados. Y nosotros con amor entregando siempre las ayudas. Y que no sea ni la primera ni la última vez que vengamos, sí, que aquí, vengamos a, aquí con los abuelitos. Sí, realmente la necesito. Bueno, en esta mañana preciosa nos estuvimos aquí reunidos con los abuelitos. Como pudieron ver, ya le hacía un poquito su cocinita, hermana Petronila. Y muchísimas gracias, doña Verónica, por esta su ayuda. Que Diosito lindo me la bendiga y vamos a seguir trabajando en esta mañana. Que Diosito lindo me los bendiga a ustedes y a los abuelitos, que Dios se quede con ellos. Será más tarde que nos haremos bien. Amén.